Bienvenidos a Adriana en Complicidad Show y hoy tendremos una entrevista con la organización NetWomen, quien vamos a estar platicando hasta lo que es la Ciudad de México con este grupo de mujeres que se han reunido y han formado Network Woman para ayudar a mujeres que han sido víctimas de abuso y acoso sexual, pero también el tema de los feminicidios es un tema importante y preocupante en nuestro México lindo y querido. Así que vamos a tener esto y mucho más aquí en Adriana en Complicidad Show, que comienza así. Cada 60 segundos, no uno, sino dos niños son víctimas de la trata. Y cada 30 segundos, uno se ve obligado a explotar. Today we launch Goya Cares. Goya Cares está comprometido a apoyar a víctimas y vencedores de tráfico y abuso. Para recuperar, restaurar, volver a conectar y para hacer brillar la luz que bloqueará el tráfico. Y visite blocktraffic.org. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor visítenos en el www.houstonhispanicchamber.com. Estamos haciendo enlace en estos momentos hasta la Ciudad de México con Carla Aguilar, quien es parte de las fundadoras y también quienes dirigen esta organización de NetWomen.mx, donde ustedes pueden encontrar más información al respecto. Y vamos a entrar de lleno con el tema de los feminicidios, horribles y preocupantes las cifras que se han registrado. 39% se han incrementado los feminicidios en los últimos 4 años. Carla, tú que dentro de la organización están muy involucradas con este tema, ¿a qué crees tú que se deba esto? Bueno, pues nosotras estamos seguras que es primero una normalización de la violencia cotidiana que vivimos, desde el humor sexista de estos que se llaman micromachismos, pero no son micromachismos. Esta violencia cotidiana es la que normaliza y es la que construye la violencia que estamos viviendo las mujeres en México, que son los feminicidios. El feminicidio es el último eslabón de la violencia, pero antes de llegar al feminicidio, hay muchísima violencia que vivimos las mujeres en nuestros hogares. El hogar es el lugar más inseguro para las mujeres mexicanas para quedarnos. El lema de quédate en casa resulta muy inseguro para nosotras las mujeres mexicanas. Pero no solamente quedarnos en casa, en donde principalmente las mujeres tenemos a nuestros agresores, que resultan ser nuestros familiares o nuestras parejas sentimentales, o incluso las niñas que están siendo víctimas de estos feminicidios son violentadas y son agredidas por sus padres o por sus tíos o por algún familiar en línea directa. Pero no solamente es esto, o sea, afuera cuando salimos de casa las calles son inseguras, los entornos son inseguros, el lugar de trabajo y sobre todo las calles. Las mujeres, caminar en las calles para las mujeres es objeto de mucho riesgo y la verdad es que es un gran riesgo. O sea, no sabemos cómo caminar, cómo cuidarnos. Últimamente estamos compartiendo nuestras ubicaciones a través de las plataformas de taxi y la verdad es que es algo que no tendríamos por qué hacer. Ya es muy normal compartirle a una amiga tu traslado para que te vaya siguiendo y para que siga tu viaje cuando eso no debería de ser. Como una forma de mantenerse segura, ¿no? Yo misma lo he hecho. Estamos aquí en Estados Unidos y desafortunadamente es una inseguridad para todos, pero en México, en particular en estos momentos, estamos viendo cómo este incremento de feminicidios y también de las tragedias que están sucediendo, como en el caso de Devani, la chica de Monterrey, que después de ir a una fiesta y a tan solo que 18 años de edad, resultó muerta. Y se ha creado toda una serie de telenovelas que ya no se sabe qué historia creer, pero
se vea videos donde Devani está corriendo, y cuando una persona está corriendo por lo general y desesperada en ese sentido es porque necesitas ayuda, y también se ha ligado un poco al tema de la trata e inclusive también aquí el tema de abuso sexual. Muy preocupante. 7 mujeres diariamente en México desaparecen. Sí. Y buscando a Devani se encontraron a 5 chicas más, desafortunadamente muertas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mi opinión, la verdad, es que las cifras son muy alarmantes. Actualmente en México estamos en 11 mujeres diariamente están muriendo a causa del feminicidio. Esta cifra va en aumento. No vemos una solución, no vemos un retroceso, no vemos acciones de las fiscalías correspondientes a los estados de México. La verdad es que incluso el presidente, justo cuando las mujeres salimos a manifestarnos, únicamente sale a alarmar a la población acerca de que la marcha se va a llevar a cabo de forma violenta, cuando las últimas marchas han sido llevadas de forma pacífica, pero no vemos una solución. Tampoco vemos un plan por parte del Estado para resolver este gran problema de violencia. Al contrario, cada vez sabemos de más casos mediáticos como el de Devani, pero Devani no es la única mujer que justamente desaparece. En Nuevo León acaban de desaparecer más de 30 mujeres en un mes, lo cual es bastante alarmante, y esto es lo que también ha llamado la atención de la prensa internacional. ¿Cómo puede ser posible que desaparezcan tantas mujeres? Y el gobernador del estado solamente sale a decir que es porque las mujeres no están resguardadas en su casa. La solución no es que las mujeres estemos resguardadas en nuestra casa. En nuestra casa estamos siendo asesinadas, estamos siendo privadas de la vida enfrente de los hijos. La mayor parte de los feminicidios que se cometen en México son mujeres que primero son golpeadas, después son asesinadas e incluso son destazadas. Y todos estos delitos, todos estos feminicidios, tienen características muy particulares y se cometen muchas veces en frente de los hijos. Yo no veo un peor escenario que el que se está viviendo actualmente. Este caso de Devani o el caso de María Fernanda en Monterrey son casos emblemáticos, son casos que tuvieron que llamar la atención de las redes sociales para salir a la luz pública, para tener los focos de la prensa, para tener los focos de los medios y, en consecuencia, tener los focos del Estado. Literal, cuando sucedió lo de Devani, empezaron a grabar historias de dónde había sido la última vez que la habían visto en la carretera, y estas historias etiquetando al gobernador y a la primera dama de Nuevo León llamaron la atención de los medios, y esto fue lo que provocó que se pusiera la atención en ellos. Pero ¿dónde quedan los casos de todas las mujeres que no se vuelven casos emblemáticos, que no se vuelven casos mediáticos? Adriana en complicidad. Houston, prepárate a recibir la puerta de entrada a tu inversión en la Unión Americana. Puerta Verde. Puerta Verde es un desarrollo inmobiliario diseñado para albergar a 52 productores de frutas, verduras y secos en un layout moderno y bajo las más altas tecnologías. Por un lado, se beneficia el productor al monetarizar el 100% de su producción, y por otro lado, el consumidor se beneficia al tener todo el abanico de oportunidades para adquirir productos de la mejor calidad. Nuestro proyecto radica en tener 2 centros de distribución en Houston, 1 en Dallas, 1 en San Antonio, 1 en Austin. Puerta Verde es la respuesta de los productores mexicanos al nuevo entorno económico y al nuevo Tratado de Libre Comercio. Llega Houston, Puerta Verde. Espérala próximamente. Cómplices, les estoy dando la bienvenida a mi fuente de la juventud, a mi marido, que ya se dio la vuelta, no me quería acompañar, pero... Ahora aquí le voy a mostrar mi verdadera realidad. Soy bella orgánicamente gracias al doctor Germán Newell. Dice que va a salir corriendo porque no quiere ver cómo me ponen el botox. Pero pues ya urge. Llegó el momento de la verdad. Adiós, arrugas. Eso es todo, cómplice. ¿Ya ve? Se demora usted más en pensarlo que en hacerlo. Y claro, queda así como su flamerito, pero ahorita se pone hielito y listo.
momento. Miren nada más. Premio, más 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 premio. Por eso es que tienen que venir aquí con el doctor Germán Newell. Nos vemos en la siguiente. En 6 meses, ¿verdad? Así es. Listo. Véngase ya con el doctor Germán Newell. Mi cuenta de la juventud. Estamos hablando inseguridad por temas de carteles. Los periodistas también están siendo asesinados. Y ahora también nuestros niños, nuestras adolescentes, porque desafortunadamente las cifras que estábamos mencionando, pues sí abarca entre los, a chicas entre de los 13 a 18 años de edad, ¿no? Ahora, me mencionabas, las autoridades no tienen un sistema que realmente proteja a la mujer. Tú tienes una organización donde han estado y tienen miembros, mujeres que han sido afectadas por el abuso y la violencia doméstica. ¿Cuál es ese sistema y en dónde consideras tú que está principalmente la falla? ¿Y cuáles son esas áreas de oportunidades que pudiéramos tener para desarrollarlas y proteger a nuestras mujeres y también a nuestros hombres, porque el abuso no solamente cae en mujeres, desafortunadamente es una cifra mayor en mujeres que en hombres, que en ninguno de los dos casos debería de existir, pero ¿cuáles tú crees que sean esas faltas, esas áreas de oportunidades y esas fallas que tienen en estos momentos las autoridades para poder resguardar la seguridad de una víctima de abuso? Pues primero en la prevención del delito, en la prevención no hay como tal una educación. Estamos viendo que con estos feminicidios los hombres piensan que las mujeres son de su propiedad y cuando las mujeres dejan de hacer algo que ellos quieren, simplemente las asesinan. El día que mueren estas mujeres, la mayor parte de ellas decide dejar al agresor ese día y ese día son privadas de la vida. Entonces ahí tenemos este tipo de conductas y este tipo de machismo que se ha normalizado y que no hay un sistema educativo que justamente te eduque con este feminismo, con esta igualdad, con este respeto hacia la vida de otra persona. Desde niños, desde niñas, las niñas escuchan muchas veces en las escuelas de tú por ser mujer no vas a ser buena en matemáticas, tú no vas a sobresalir, lo cual es bastante alarmante. O sea, hay una educación en donde prácticamente los niños también crecen con esa violencia en sus hogares y crecen aprendiendo esa violencia en sus hogares. Es un tema que se ha perpetuado por años y nadie ha puesto un foco rojo, nadie ha invertido en este tema dentro de las escuelas públicas y privadas. Al final y al cabo, también la educación ha sido un sector en México que ha sido bastante castigado. Ahorita con la pandemia, incluso hubo cierres de muchas guarderías aquí en México, lo cual obliga a las madres incluso a verse en una situación muy complicada entre educar a sus hijos, quedarse en el hogar o qué hacer, ¿no? Porque también sabemos que la situación económica de México es bastante complicada. En el segundo punto yo también pondría esta parte de la procuración de justicia. Tenemos un Estado completamente fallido, que desde que tú llegas al Ministerio Público, les tienes que mostrar todas las evidencias que por ley corresponda, pero literal, a veces llegan a denunciar feminicidios y quieren que les lleves el cuerpo. ¿Cómo les vas a llevar el cuerpo? Es algo absurdo. O sea, no hay una procuración de justicia como lo dicta la ley. Al final es un Estado completamente fallido de derecho, donde no hay esta procuración de justicia con perspectiva de género. Los jueces, los ministerios públicos que están detrás de todo este aparato judicial, no están haciendo bien su chamba, de hecho no la están haciendo, tampoco hay una preocupación porque la hagan bien y hay una corrupción, hay una impunidad, que los agresores en México saben que pueden matar a alguien y la pueden desaparecer y no les va a pasar absolutamente nada porque nadie los va a perseguir, nadie va a perseguir esta justicia y que hay tantos casos y cada vez hay más casos que al final va a ser una más. Una vez que tú eres sobreviviente de violencia de género, de un abuso sexual, de violencia doméstica, que son las violencias que más se perpetúan en México, sufres toda esta revictimización dentro del proceso. Sufres otro tipo de violencia con las autoridades porque no te creen, no creen en tu palabra, no están las personas correctas haciendo su trabajo en el momento indicado. Y todo esto hace que al final las mujeres tampoco estén denunciando porque no creemos en la justicia. En México hemos llegado
a decir en las marchas que me cuidan más mis amigas, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Es una de las consignas feministas que nosotras decimos, y es que es en realidad, si tú paras a un policía porque alguien te viene persiguiendo, no sabes si ese policía también te va a abusar sexualmente. En México, en EdWomen, incluso hemos recibido denuncias de mujeres que han sido abusadas por el mismo sistema de policías. Adriana en complicidad. No solamente conducimos y producimos, también lavamos cómplices. Para muestra un botón. Miren toda la ropa y lo que falta de las maletas. Pero ella andaba de vacaciones. Y obviamente que toca también. Como la abuela no está, pues me toca hacer a mí la comida. ¿Y quién me ayuda? ¿Quién me podrá ayudar? Lógicamente, Goya. Miren, aquí está la prueba de cómo me quedó. Con mi arroz mexicano Goya. Pero no es el único producto que me ayuda. Por ejemplo, les voy a mostrar. Aquí está. El chile chipotle. ¿Saben que es buenísimo? El mojo. Con esto yo se lo pongo a todo. Carne, pescado, todo le pongo. Abres el congelador y productos Goya. Ay, sí, sí, señor. Miren las empanaditas. Estas empanaditas son buenísimas, cómplices, buenísimas. Y por supuesto que también me toca la lavada de trastes, pero de esa sí no me salva Goya. Esa sí me toca a mí. Así que desde mi despensa, reportó Adriana, la cómplice. Bienvenidos cómplices a este su segmento de belleza. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un maquillaje, el maquillaje para nuestra amiga Hailey. Para ella, bueno, tiene una piel brillante, no necesita de mucho, es muy bella. Entonces lo que vamos a hacer es que solamente vamos a agregar un poquito de sombra a lo que son sus ojos y para que podamos hacer un cambio de look. Bueno, vamos a aplicar en esto una sombra en tonos completamente un poquito morados. Pues bueno, es el look del día de hoy. Algo suave, difuminar los ojos completamente para que, bueno, abra el ojo. Ya con la pestaña grande, ya se le mira un poquito el ojo más grande. Ahora con la sombra, bueno, pues ahora sí que completamente queda bello el ojo abierto. Sobre esto vamos a echar un poquito de color en lápiz en la ceja para darle un poquito más de forma. Al terminar esto, bueno, podemos solamente acabar con un rosado de rubor y eso, bueno, le va a dar un poquito más de color. Y los labios los mantuvimos completamente naturales con un rosado suave y este look le queda fantástico. Atrévanse a usar colores diferentes y colores que están fuera de su zona de confort para que, bueno, puedan tratar y lucir espectacular. Bueno, estos fueron los consejos de belleza en el día de hoy. No se olviden de seguirme en las redes sociales, arelifonseca.com, mi Instagram, arelifonsecahtx. Me encantaría que me ampliaras un poco sobre cuál es esta misión y la visión que tienen en EdWomen. Sí, pues en EdWomen lo que estamos seguras es de que tiene que existir un México equitativo, tiene que existir un México sin violencia, tiene que haber no solamente estas acciones del Estado, de las organizaciones privadas, sino también de las organizaciones como EdWomen, en donde nosotras luchemos todos los días por la chamba que no están haciendo los demás, ¿no? Nosotras tenemos que poner este tema y tenemos que decir, primero en México hay un tema de violencia que ya hablamos, en 2022 simplemente en enero ya teníamos 78 feminicidios y en marzo teníamos 70 y en febrero 81. Al final, ni siquiera ha terminado el año, ya tenemos 229 feminicidios. En violencia familiar, en enero, es algo que se ha aumentado drásticamente. En enero estábamos ante 16,469 casos. En marzo ya estábamos en 22,000 casos. Y en total, no ha terminado el año
y justamente de enero a marzo tenemos 56,244 casos de violencia doméstica, y de violación es lo mismo, las cifras van en aumento. Lo que nosotras queremos hacer es crear esta comunidad de mujeres donde las mujeres se sientan acompañadas y también entren en este proceso de deconstrucción. ¿Qué quiere decir este proceso de deconstrucción? Liberarte de todas estas ideas machistas, de este sistema machista, capitalista, patriarcal, que nos ha oprimido durante muchos años, y por lo cual hemos creado estrategias como cursos de defensa personal femenina, porque sabemos perfectamente que la defensa personal femenina no va a resolver el problema de violencia de género, pero bueno, sí puede ser una opción para muchas mujeres que viven en lugares muy peligrosos por los cuales tienen que pasar todos los días. Entonces creemos que puede ser una posibilidad de supervivencia para muchas de esas mujeres, y no solamente eso, la defensa personal femenina fortalece la autoestima de las mujeres que acuden a estas clases. Tenemos círculos de lectura, tenemos talleres, tenemos trainings, no solamente estamos enfocadas en educar a las mujeres, sino también educar y reeducar a los hombres, porque este no es un problema de mujeres, como muchas personas piensan. Ustedes estudien, ustedes júntense y resuélvanlo. No, este es un problema sociedad, es un problema estructural y es un cáncer. Esto es un virus y es peor que la pandemia porque está dejando muchas muertes y tenemos que resolverlo todos. En Querétaro acaba de ser asesinada una niña de 6 años que salió a la papelería en los alrededores de su casa. Se llama Victoria y hemos puesto contenido en EduWomen, en esta plataforma de justicia para Victoria, y no regresó porque una persona que vivía muy cerca, el agresor, incluso pudo haber sido un vecino, la violó y la asesinó y no regresó. Salió a la papelería y no regresó. Es que en México una mujer sale a la papelería y no regresa, una niña, una mujer sale de fiesta y no regresa, una mujer sale a trabajar y no regresa. En México las mujeres no podemos hacer absolutamente nada. Y lo peor es que tampoco nos podemos quedar en casa porque el hogar es uno de los entornos más inseguros. 6 años de edad. Sí. Hace 2 semanas teníamos la noticia en México de una niña de 8 años embarazada. Si esto a usted que lo está viendo y lo está escuchando no le preocupa, y no es el tema nada más que es en México, esto pasa en todo el mundo. El tráfico humano de estar en el cuarto lugar pasó a tercer lugar, y ya este año estamos hablando que está en el segundo lugar de los delitos más frecuentemente que se están realizando en no solamente en las fronteras. El tráfico humano se ha convertido en el segundo delito más preocupante internacionalmente. Hasta la ONU se está involucrando ya, debido a que los niños desde los 5 años en adelante están siendo tratados. Y cuando estamos hablando de feminicidios, y cuando estamos hablando de desapariciones, y cuando estamos hablando de violaciones, no son temas que estén separados, porque existe mucha confusión entre lo que es la trata, lo que es el feminicidio, lo que es el abuso, violar a una persona, el abuso físico, la violencia doméstica. Nada de esto debe estar normalizado. O sea, si nos estamos dando cuenta, estamos nosotros causando un cáncer en nuestra sociedad, donde los principales que están siendo las víctimas de este cáncer son nuestros niños y nuestros adolescentes. Así que pongamos muchísima atención en lo que está sucediendo, cómo nosotros podemos evitarlo. De entrada, en la educación, ¿no? Que es el centro, en la familia. Ya niños de 6 años tienen acceso a contenido que anteriormente nosotros teníamos acceso a los 15, 18 años, ¿no? El hecho de también decir, bueno, mi papá le pegó una cachetada a mi mamá, es algo ya normal, entonces mi mamá también por ende viene y me pega a mí, o maltrato a los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que desde lo que es el centro de la familia podamos nosotros de alguna forma ir educando para prevenir que tengamos más víctimas o victimarios dentro de nuestro núcleo familiar? Pues lo primero que yo invitaría es abrir los ojos en salir de esta zona de privilegios en las cuales muchas de nosotras, mujeres, hombres y personas hemos crecido, porque el privilegio lo que hace es nublar la empatía y no darse cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor,
Si tú no has sido víctima de violencia física, pero a lo mejor has sido víctima de violencia psicológica y lo has estado normalizando, hay mujeres que todos los días están siendo agredidas físicamente a tal punto de tener el riesgo de perder la vida. El feminismo sale como una salvación porque hay muchas organizaciones en México que estamos conociendo a una nueva generación de niñas que están yendo a marchar a sus 14, 13 años. Hay niñas que están yendo a marchar desde los 6 años. Y saben que en México a las niñas las están matando. Es una cruda realidad, pero ya es un hecho. Y hay una nueva generación que está impulsando todo esto de el amor no tiene por qué doler, no tienes que estar en un círculo de violencia, no tienes por qué soportar absolutamente nada por amor. Ya hay ese tipo de ideología que sale con esta nueva generación y yo estoy segura que las cosas van a cambiar en algún momento. Se están haciendo muchísimas reformas en relación al aborto, que sea legal, que sea seguro, en relación a incluso desde decidir o no ser madres, todo este trabajo de identificar los tipos de violencia. Y hay una nueva generación que está empujando lo que para nosotras o para mí, para mi generación, fue algo súper normalizado, fue algo en lo cual no podíamos poner el ojo. Y tener claro, ¿no? El feminicidio no es ir en contra de los hombres o criticarlos o decirles que somos más que ellos o que detrás de una mujer, como decíamos anteriormente, detrás de un gran hombre va a haber una gran mujer y luego no, estamos de lado a lado. No se trata de eso. Se trata de respetarnos, de hacernos respetar. También un punto que ha sido muy criticado es que en las marchas, desafortunadamente en las primeras marchas, la actuación de determinados grupos no fue la más precisa, ¿no? ni la más conveniente. Entonces de allí han surgido que todas las marchas de mujeres el 8 de mayo en la Ciudad de México o en México en general son de pandilleras, ¿no? O son agresivas y no lo es así. No dejemos tampoco que las autoridades quieran poner ese velo o estigmatizar estas marchas y estos movimientos con un mal comportamiento de solamente un grupo. Demostremos, ¿no? Como mujeres y con fuerza, con inteligencia y con la educación en el tema del cómo de verdad podernos manifestar de manera pacífica, pero también el cómo prevenir. Somos como madre de familia. Digo, muero de miedo que algo le llegue a suceder a mi hija, ¿no? Quiere que uno le suceda algo primero a ti, luego a tus hijos, ¿no? Pero es tiempo de, como tú dices, de hablar como con la verdad y de manera clara con nuestros hijos. Me puede encantar el movimiento que ustedes tienen, el grupo que ustedes han formado, estas tres mujeres que quiero también mencionarlas porque ha sido un gran esfuerzo de ustedes personalmente. Porque, señores, aquí no hay fondos, aquí no hay compañías que estén dando mensualmente un presupuesto para que esta organización de NetWomen pueda funcionar. Ustedes con sus propios recursos se han unido y han apoyado a otras mujeres. ¿Qué las llevó a ustedes tres a unirse, tanto a Arlene, a Paulina y a ti, Carla? Pues la verdad es que a nosotras lo que nos llevó a formar esta organización es una situación de hartazgo, de escuchar justo todos los días estas noticias de que las mujeres están desapareciendo y que el día de mañana podía ser cualquiera de nosotras y no hacer nada al respecto. Llevar toda esta frustración, este hartazgo a una acción en concreta, y esta acción es NetWomen, y empezar a crear una plataforma que sea accesible para las mujeres, en donde puedan encontrar herramientas, en donde puedan encontrar el contacto de algún abogado, en donde puedan encontrar esta ayuda psicológica, una clase de defensa personal, desde qué libro leer, desde cómo educar a tu hija o a tu hijo, desde una maternidad feminista, cualquier tema de feminismo que te pudiera ayudar a ser una mujer más libre y vivir en un mundo equitativo, y también para cualquier hombre que quisiera aprender. Tú lo acabas de decir, nosotras no estamos en contra de los hombres, nosotras incluso buscamos aliados dentro de la organización. Lo que necesitamos es que todas las personas puedan estar actuando desde su trinchera y no quedarse en esa silla que es el mayor enemigo de justamente del feminicidio y del feminismo y de todo lo que se está viviendo, que es el privilegio. El privilegio nubla la empatía, y tú lo comentabas, justo hubo un momento en que las marchas fueron muy violentas de mujeres, que incluso para otras mujeres ir a marchar era un poco peligroso y teníamos un poco de temor, pero es que justamente en las últimas marchas nosotras les regalábamos rosas a las policías y les gritábamos que esa también formaba parte de su lucha, que ellas al final no eran nuestras enemigas, ellas eran el objetivo de esa lucha, porque ellas también
corren en peligro. Las policías también pueden ser asesinadas en sus hogares, y justo eso es lo que buscamos. Creo que las últimas marchas han sido un acierto y han sido, y al final todas las marchas forman parte de este cambio que se está viviendo en nuestra sociedad. Al final, yo nunca he salido a destruir ningún monumento, nunca he salido a pintar nada, pero no sé cómo respondería si el día de mañana tuviera que buscar los restos de mi hermana y tuviera que justamente ver a mi mamá sufrir y tuviera que ver a mi mamá organizarse para buscar los restos de alguna de mis hermanas. En tema de agresión, yo ahí sí te voy a decir, yo no estoy muy de acuerdo en que la agresión con agresión se paga, ¿no? Creo que no fue lo más acertado, pero no creo que tengamos, que tenga que ser el estigma que se le ponga a estas marchas para minimizar esa voz o callar esa voz que ya dejó de estar callada y que finalmente toma valor para exponer lo que no estamos aceptando y no debemos de aceptar, y más, como tú decías al inicio de la plática, ¿no? Ya no es tanto por nosotros, ya nosotros ya lo hemos pasado, pero nuestras hijas, las nuevas generaciones... No, ¿por qué vamos a normalizar que nos levanten la voz? ¿Por qué vamos a normalizar que nos pongan una mano encima? ¿Por qué vamos a normalizar que no tengamos igualdad de pago? ¿Por qué vamos a normalizar que a nosotros la piropeada en México, ¿no? Bueno, si te hace sentir incómoda, entonces no lo permitas, ¿no? Entonces son tantas cosas que creo que nos falta más también educación a todas en general. Las nuevas generaciones me encanta que están más firmes que nunca para defender esa parte, y hay que unirnos también a ellas. Adriana en complicidad. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo segmento de deportes. En esta semana vamos a hablar de las selecciones que están clasificadas al Mundial y sus partidos amistosos. Específicamente, la selección de México tendrá varios encuentros. Miren ustedes a continuación cuáles son ellos. México se enfrentará a Nigeria el 28 de mayo a las 7 de la noche. Después recibirá la visita de Uruguay el 2 de junio y cerrará con la selección ecuatoriana el 5 de junio a las 6:30 de la tarde. Y a propósito de esta selección, el Tata Martino, su director técnico, ha confirmado que acompañará al Tri a los partidos de preparación. Y es que después de tener un problema con su retina, su ojo ya se siente mucho mejor. Algunos jugadores están entrenando ya y tomando la preparación respectiva para los siguientes encuentros. Estaremos informándoles más qué pasa con el Tri y con su participación rumbo al Mundial de Qatar. Y cambiamos de tema, hablemos de box, y es que el Canelo Álvarez tuvo una pelea el fin de semana pasado con un tremendo recibimiento y un espectáculo, lo cual en un inicio daba el triunfo al mexicano. Sin embargo, el ruso Bivol pudo superar en varios de los momentos, ganó por puntos y así le quitó el invicto de 9 años al Canelo Álvarez, quien en sus cuentas de redes sociales ha mencionado que estaría con todas las ganas y gustoso de reencontrarse con él y tener una revancha. Por supuesto, vamos a estar pendientes de esto, vamos a ver si es que el Canelo puede superar a este joven luchador que tuvo unos muy buenos movimientos, además que tuvo también buena distancia y así pudo superar al Canelo Álvarez en esta pelea en Las Vegas. Les estaremos contando muchísimo más aquí en AC Media Sports. Hasta la próxima. Hola, cómplices, no crea que ando de turbante, sino que estoy a punto de cambiar el color de mis pensamientos. Y por supuesto que la que me está haciendo hoy este cambio es la Doña Beauty and Spa. Vengan para acá. ¿Dónde estás ubicada? 6210 de la Airline, entre la Bank Street y Airline. Te puede cortar el cabello, peinar, cambiar el color, hacer el microblending, las pestañas, para que estés bella y orgánicamente bella cuando te levantes. Es en la Doña Beauty and Spa. Y a continuación, el resultado final. Y el resultado final de la Doña Beauty and Spa. Vean nomás, ¿eh?
Bonita. No quedó ni rojo, ni canoso, ni nada. ¡Yes! ¡Lo logramos! Ahí está. ¡Corremos por los chamacos a la escuela! ¡Vamos! ¡Bye! Coincido con tu último punto de vista acerca de las marchas. Creo que también ha sido una herramienta que han utilizado los medios de comunicación para invalidar este movimiento que es el feminismo, y no solamente los medios de comunicación, el propio Estado ha utilizado solamente estas imágenes. Justamente una de las marchas más fuertes que tuvo México se dio antes de la pandemia, donde millones de mujeres salimos. Nunca he visto una marcha como esas, y millones de mujeres salimos y solamente se enfocó en lo negativo, y éramos muchas más. Éramos muchas mujeres, yo nunca había visto a tantas mujeres. Nos confundíamos con jacarandas, porque en México justamente en marzo salen las jacarandas y nosotras íbamos de morado, y entre las jacarandas y nosotras se veía una imagen muy padre desde el dron, desde arriba, porque todas vestíamos de morado, porque cada vez somos más, pero también cada vez somos más exigiéndole al Estado que no queremos más violencia. Cada vez somos más haciendo esta deconstrucción y esta lucha interna en nuestros hogares de no, esto no lo vamos a soportar. Cada vez somos más inconformes, cada vez somos más mujeres. No somos solamente Net Women, les juro que somos muchísimas organizaciones peleando, somos cada vez más, y vamos a seguir hasta que todas y todes y todos vivamos el feminismo, vivamos la equidad. Muchísimas gracias, Carla Aguilar, por esta charla tan profunda, interesante, y conociendo un poco más de lo que está sucediendo en México con el tema de los feminicidios, desapariciones de las adolescentes, de nuestras niñas mexicanas y niños mexicanos que están siendo abusados. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Carla? No. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que me encanta que tengan este tipo de espacios, porque al final esta es una forma de darnos difusión, visibilidad, y también es una forma de educar a la sociedad. Y muchas gracias por la oportunidad de difundir esta información. AC Media TV es parte ya de tus vías de difusión ante los comunicados, y desafortunadamente tenemos que anunciar que hay desaparecido una chica, pues vamos a anunciarlo, ¿no? Porque nosotros como comunidad también somos más ojos y tendremos más poder de lo que el mal pueda estar teniéndolo. Porque realmente la corrupción ha sido parte del el origen de todo esto, la inmunidad para determinados líderes de estas bandas y de estos delincuentes, a lo mejor el poco castigo o el nulo castigo a quienes violan a una menor o a una mujer, o maltratan a una mujer. Bueno, pues es momento de cambio, así que vamos a sumarnos a este cambio cuentan con AC Media TV. Y recuerden que el odio y la injusticia simplemente la podemos nosotros erradicar con amor y con información. Si estamos informadas, podemos defendernos y podemos hacer valer nuestros derechos. En nombre de todos los que hacemos posible Adriana en Complicidad Show, muchísimas gracias por su atención y preferencia. Nos vemos en la siguiente emisión.